veces cambia de disfraz. Y la ciclopedia va tras él, que sale disparado a más de 100. Son agentes secretos, destruyen cualquier plan, por diabólico que sea, y detienen al criminal. El super es el cerebro, mira jefe de la CIA, no perdona a sus agentes que cometan tonterías. Siempre juntos por el mundo van, buenos colegas los dos. Aquí están Mortadelo y Filemón, luchando contra el mal. ¿Va cómodo, señor Super? ¿Va cómodo? Sí, la suspensión algo durilla. ¡Rayos! ¡Mire ese pelotillero de Gómez! ¡Cómo lleva al Super! Con cuidado, no me sea brusco. ¡Esto es vergonzoso! ¡No puedo tolerarlo! ¡Esto lo soluciono yo, jefe! ¡Tiene mi permiso! Así me gusta, Mortadelo, con energía. ¿Pero qué hace? Al señor Super hay que llevarlo así para que vaya cómodo y relajado. ¡Inepto! ¡Que eres un inepto! ¡Mortadelo, es usted un pelotillero! ¡Qué vergüenza! Tráigame un cafecito, ¿quiere? Sí, señor. Buen chico. ¡Es increíble! ¡Se ha vuelto completamente loco! Aquí lo tiene, Super, y también le traigo un poquito de azúcar. ¡Oh, vaya hombre, qué desgracia! Se reventó el sobre y encima tengo un agujero en el bolsillo y se me ha ido por toda la pernera del pantalón hasta el zapato. Con razón, me crujía al andar. Bueno, ahora se lo remuevo un poco. Me parece que está algo caliente para tomarlo. Pues no, está en su punto, pero no lo apure del todo porque al subirse ha caído... ¡Vaya, sea la porra! ¡Oh, oh! ¡Es la última vez que le sirvo el oh, 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 oh! ¡Señor Super! ¡Ha ocurrido una catástrofe en mi laboratorio! Veo que está ocupado. Termine, que ya me espero. ¡Ya, el tripa se le ha roto! Verá, es que acaban de robarme mi último invento, algo fabuloso. Era el invento más importante de toda mi carrera científica. ¿Qué ha inventado? ¿El cepillo de dientes? ¿Zapatillas para lombrices? Nada de eso, señores. Se trata de la máquina de copiar gente. ¿Con que acaba de inventar la máquina fotográfica, eh? ¡Uy! Si se le cansa la mano, aquí tiene, Super. Déjenme que les explique. Se trata de una máquina donde por un lado se introducen fotos de un individuo y por otro lado se mete un encefalograma con la mentalidad deseada. Y se obtiene una copia robot del individuo con un cerebro completamente distinto. Pueden lograrse guardias con ideas de gánster, super sabios con cerebro de mosquito. Si esa animalada funciona, tendremos un problema. Ya he hecho una prueba con un sujeto anodino, vulgar, del montón y de mente simple. Vean, vean. ¡Rayos! ¡Este soy yo! Supongo que como mínimo me ha puesto un cerebro de investigador atómico o de ingeniero espacial. ¡De asno! ¡Me ha puesto un cerebro de asno! ¡Cálmese, Corcho, cálmese! ¡Yo creo que sale usted ganando! ¿Qué comen sus monstruitos? ¿Cromosomas? ¿Células oxirribonucleicas? Pues no, verá. En este caso... Vamos, vamos. Dejen de jugar y de hacer el burro. Tengan en cuenta que el asunto es más serio de lo que parece. Acaban de llamar de la mansión del Condelito y resulta que han recibido la visita del vizconde del Gorgojo. Pero el vizconde está de turista por la Patagonia. Entonces se trata de una copia robot de la máquina del profesor Bacterio. En efecto. Y dicen que sacude mordiscos en el cuello. Deben de haberle enchufado un encefalograma de vampiro. Tienen que agarrarlo volando antes de que se cargue a los condes y los bandidos aprovechen para robar las joyas de la condesa. ¡Llévense este reclamo que he inventado! ¡Sirve para atraer a los vampiros! ¿Esto para atrapar vampiros? ¡Ja! ¡No me lo creo! ¡Si suena como la trompeta del basurero de mi barrio! ¡Rayos! ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡No, no! Menos mal que les encuentro. Me equivoqué. El reclamo para vampiros es este. El otro es para elefantes. ¿Qué les pasa?
Señor Super, quiero presentar una queja muy seria contra Mortadelo y Filemón. ¡Rayos, jefe! Esto sí que es una mansión. Sí, es la del Condelito. Espero que sabrá comportarse, Mortadelo. Descuide, jefe. Menos mal que llega Dense Prisa, le ha dado a mi mujer un mordisco en el cuello. Imaginen el collar que usa ese 3 vueltas. Ahora puede dar 7. ¡Rápido! ¡Hay que detener al falso vizconde! ¡Rayos! ¡Mire cómo se ha dormido! ¡Claro! ¡A lo murciélago! Tranquilo, jefe, que esto lo arreglo yo. Verá cómo se deja cao él solito. Doy un par de palmaditas y mire cómo se cae. ¡Caramba! ¡Nos ha resultado un Drácula con la cabeza dura! ¿Qué le ha parecido mi collar de acero antivampiros? ¿Le gusta? ¡Rayos! ¡Ahora me ataca a mí! ¡Rápido! ¡Protéjase la nuez con mi collar! ¡Ya puedes morder, bestiajo! ¡Me ha hecho cisco la canilla y me ha chupado la sangre! Entonces todo resuelto, jefe. Con la mala sangre que usted tiene, dentro de unos segundos caerá muerto por envenenamiento. ¡Con que tengo mala sangre, eh! ¡Repórtese, jefe! ¡Como le descuajeringue el carrillón al conde, se va a armar la gorda! ¡Hombre, esta gente iba a comer caviar, con lo que a mí me chifla! Bueno, si le doy un viaje por una pizquita, no creo que se note. ¡Es ajo! ¡El simiente de ajo arriero! Pues según tengo entendido, los vampiros no pueden con el ajo. Ya sé quién se va a tragar el plato entero. ¡Hombre, ya lo tiene a punto! ¡Cogételo así, que va! ¿Qué va? ¿Quién va? ¡El ajo! ¿Pero qué hace? ¡Lo consiguió! ¡Lo ha dejado más requemado que los filetes que hace Ofelia! ¡Hombre, aquí está el agente Ruy Pérez, el gigante más bajito del mundo y de la tía! Bueno, es broma, microbio. ¡Venga, esa mano! ¿Pero qué le pasa? ¿Se ha dormido dentro de un acordeón? ¡Ruy Pérez me ha sacudido un tortazo! ¡Pero si a Ruy Pérez lo envié de misión a Pernambuco oculto en un mechero! ¡Rayos! Ahora comprendo el ruido que soltó el enano al marcharse. Debe de tratarse de una copia hecha con la máquina del bacterio a la que han inyectado un cerebro de elefante. La semana pasada lo intentaron conmigo. Cuando llegue Mortadelo, liquídenlo. Supongo que no tardará mucho. Lo he mandado a por un bocadillo y... ¡Su bocadillo de garbanzo, señor Super! Ya está aquí. No tenía papel, así que lo he envuelto en el pañuelo. ¿Cómo está de sucio? Tengo que mandarlo a lavar. Bueno, aquí lo tiene, un solete de bocadillo. Y ahora a darme lejía en las manos. Las tengo pringosas de limpiar el motor del coche. ¡Métase el bocadillo donde le quepa! ¿Pero usted ha visto qué tipo más desagradecido? En vez de darme las gracias, me ha dado una torta. Y encima ha tirado el bocadillo por la ventana, como si estuviera contaminado. Es la última vez que le hago un favor. Olvídelo, porque tenemos trabajo. Se trata del agente Ruy Pérez. Con la máquina del doctor Bacterio han creado su doble. Tenemos que detenerle, pero con cuidado. Tiene la mente de un elefante y una fuerza horrible. Me ha dejado medio turulato. Va, déjemelo a mí, jefe. Le detendré sin ningún problema. Microbio, ven aquí que te voy a espabilar. ¡Mortadelo, se le ha comido la cabeza! ¡Calle, corcho, que la tengo aquí! ¡Ay, qué mamporro! ¡Le traigo una aspirina! No, mejor un sedal y un anzuelo, a ver si pesco la trompa de Eustaquio, que está en el intestino grueso. Ya sé cómo hacerlo, jefe. Utilizaré un ratón. Los ratones aterrorizan a los elefantes. Bacterio tiene aquí uno que utiliza para sus experimentos. ¡Hala, bicho! ¿Quieres divertirte? ¡Pues a buscar a Ruy Pérez! ¡Oiga! ¿Por qué toca el ratón de mi laboratorio? ¡Es peligrosísimo! Se me ha comido una carga de goma 2 y a la menor sacudida puede... ¡Oh! ¡Mi ratoncito! ¡Mi pobre ratoncito! ¡Exijo que se le abra un expediente al cafre de Mortadelo! ¡Toma, microbio, para que aprendas! ¡No! Esto funcionará. Un cóctel de ácido nítrico, sulfuro y lejía. ¡Ja! Lo inoculo todo en el manjar favorito de los trompudos y aquí hay veneno como para tumbar a 10 elefantes. Hay que dejarlo asentar un poco, como el arroz. ¡Qué carrera! Si me atrapan, me descuajeringan. ¡Estoy hecho polvo! ¡Hombre, una zanahoria! Creo que tiene muchas vitaminas. ¡Recuperaré fuerzas! ¡No, jefe, no! ¿Qué hace con el rabo de esta zanahoria? ¿No se la habrá comido, verdad? Jefe, diga algo. ¿Qué le pasa? ¡Uy, se ha puesto verde! Quizá esté ligeramente mareado. Nunca vi nada igual. Lleva veneno dentro como para tumbar a más de 10.000 elefantes. ¿Sí? ¡Oh! ¡Hala, jefe, que no ha sido nada! Unos cuantos días a régimen de ajo frito y como nuevo. ¡Un momento! ¡Se me acaba de ocurrir otra idea!
Esto parece que sean dos inocentes lámparas, pero en realidad se trata de una trampa mortal. En cuanto pase el enano, se establecerá un arco voltaico capaz de dejar frito al King Kong ese. ¡Oiga! ¿Cómo es posible esto? Ustedes tienen dos lámparas y yo ninguna. ¡No la toque! ¡Que no la toque! ¡Me la llevo y basta! ¡Ah! ¡Del falso Rui Pérez! El agente Melanio ya se lo ha cargado a base de bazucazo y tente tieso. Y por cierto, ¿no notan un pestazo tremendo? ¡Anda! ¿Pero de dónde salen tan negros? ¿Qué van a hacer? Cuando den la luz saldrán tantas chispitas que parecerá un árbol de Navidad. ¡Suéltenme! ¡Están chalados! ¡Suéltenme! ¿Qué pasa con el agua? ¡Merluzo! ¡Marchando su agüita súper pura y cristalina! Esto es agua y no la porquería maloliente que sale por el grifo. Y dígame, ¿cómo es que ha tardado tanto en traérmela? Es que tuve que sacar un lagarto que se había colado en la botella hurgando con un palito. Por suerte tenía el palito de limpiar las orejas al gato, pero es que además el agente Gómez había echado el aceite de su coche en el vaso. Y por fin la mujer de la limpieza me prestó el estropajo viejo del retrete, menos mal. Señor Super, ¿por qué está arrancando el radiador de la calefacción? Para partirte el cráneo, burricalvo. La próxima vez que quiera agua tendrá que esperar a que llueva, viejo bigotudo. Jamás vi a un tipo con expresiones más zafias ni proceder más deleznable. En cambio, el señor Filemón, siempre tan pulido en el hablar, tan comedido en sus actos. ¡Bem, bem, bem, bem! ¡Bem, bem! ¡Rayos! ¡Esto es inaudito, execrable, indignante! ¡Mortadelo! ¡No he visto pasar a esa cabra loca de Filemón! Pues sí, justamente iba a tocar el Velázquez que usted compró ayer cuando... ¡Eh! ¿Pero qué le ocurre? ¿Qué hace? ¡Pero a mí qué me explica! ¡Lo atravesó disparado y gritando ¡ram, ram, ram! Tal vez sea una copia de Filemón hecha con la máquina de bacterio a la que le habrán acoplado el circuito eléctrico de una motocicleta. Pues ha salido ganando. Antes tenía los circuitos de una regadera. ¡Déjese de ironías y elimínelo antes de que destruya o atropelle a media organización! ¡Tranquilo, Super! ¡Eso lo soluciono yo enseguida! Muchacho, siento que mi pobre cerebro no esté a la altura de las circunstancias, pero ¿quiere explicarme qué porras está haciendo? ¡Elemental, señor Super! Acabo de colocarle una trampa mortal. ¿Es que no lee usted los sucesos? ¡Todas las motos acaban desmorrándose contra una farola! ¡Merluzo! Desde luego jamás vi a nadie expresar una disparidad de opinión de una manera tan cafre. ¡Ya sé! ¡Tengo una idea! ¡Le provocaré un reventón! ¡Esto le destrozará los neumáticos! ¡Ajá! La mezcla de súper y lubricante garantiza el desastre al 100%. ¿Qué está haciendo ahora? ¿Ensuciando el suelo? ¡Ay! ¡Era una trampa para motos! ¿Quién le mandaba a meter el 2 de oros? ¡Miserable Billy Ruin! ¡Se acordará de esto, burricalvo! ¡Ya está instalado! Seguro que se acerca por aquí. ¡Mortadelo! ¿Ahora tienes un pluriempleo de gasolinero? ¡Oh, hola, bestiaje! ¡Ah! Solo a ti se te podía ocurrir montar una estación de servicio en el archivo de una oficina. No, bestiaje, no es lo que te imaginas. Bueno, ya que estoy aquí, pongo 10 litros y así llenaré el depósito del coche. ¡Que eso no es gasolina, bestiaje! ¡Es nitroglicerina! ¡Te crees muy gracioso! ¡Qué poco sentido del humor tiene la gente bestiaje! Ahí está el ser odiado. Se le habrá calentado la magneto. ¡Pues toma, para que se te vuelva a calentar! ¡Ya! Mortadelo, ya está resuelto el asunto del falso Filemón motocicleta. Yendo a más de 100, se la ha pegado contra la caja fuerte y ha quedado descuajeringado del todo. ¡Rayos! ¿Pero entonces ese es...? ¿Ese? ¿A quién se refiere? ¡Me refiero al verdadero Filemón! ¡Sé que se ha escondido por aquí, Mortadelo! Oiga, ¿qué hace aquí dentro? ¡Usted calle y descanse en paz, corcho! ¡Su polo, señor Super! Ya era hora. Tengo un calor. ¿Por qué se lo han dado sin envoltorio? ¿Acaso lo ha comprado de segunda mano? No, no, señor Super, lo he desenvuelto yo. Mi perro tiene fiebre porque ha pillado el moquillo y se lo he pasado por el hocico, que el pobre lo tiene ardiendo, para ver si así conseguía bajársela. ¡Y tiene moquillo! ¡Pero se han sido solo 4 restregones! Y luego le he limpiado el polo con la bayeta de fregar. ¿Diga, la zona deportiva? Sí, sí, enseguida le envío a 2 agentes. Señor Super, ¿ha visto? Estoy repintando todos los teléfonos para que parezcan nuevos. ¿Con qué repintando los teléfonos, eh? ¡Oh! ¡Animal de bellota! ¡Burro más que burro!
Tienen que ir disparados a las instalaciones deportivas. Me temo que varios campeones han sido raptados y suplantados por copias de la máquina del bacterio. Uno actúa como un caracol, otro como un burro de carga, otro como una vulgar urraca. Deben liberar a los raptados y descubrir esas copias ridículas. ¡Hala! ¡Al tajo! ¿Como un caracol? ¿Como un burro de carga? ¿Como una urraca? Pues yo diría que actúan como siempre. De todas maneras, la gente empieza a interesarse por el deporte, ¿eh? ¡Menudo llenazo! A lo mejor los tienen metidos en este edificio. Podríamos entrar por la ventana. ¿Y si nos partimos un hueso al caer? ¡Quite, quite! No sufra, jefe. ¡Mire qué colchoneta más gorda! La pondremos debajo por si acaso nos la pegamos. Si quiere hacer hoyos para plantar gladiolos, ¿por qué no usa un azadón? ¡Es nuestro mejor saltador con pértiga! ¡Yo lo mato, lo mato, lo mato! ¡No se enfade, Corcho! ¡Es una buena manera para que se curta! Lo mejor será derribar la puerta de un bombazo y entrar en trompa. ¡Está loco! ¡No juegue con esto, desgraciado! ¡Dos pelotas! ¿De dónde habrá salido la otra? Este Morrantes las devuelve como un cañonazo. ¡El tenista número uno! ¡El número uno! ¡Mi tenista ha hecho carbonilla! ¡Yo lo estrangulo! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¿Sabe que tiene usted unos hobbies bastante bestiajos? ¿Qué? Mire este tablón, jefe. Lo usaremos de ariete para derribar la puerta. ¡Yuhu! ¿Pero qué hacen estos locos? ¡Salgan de la pista de lanzamiento de martillo! ¡El campeón de lanzamiento descalabrado! ¡Ponga tierra por en medio, jefe! ¡No imagina cuáles son las aficiones de este tipo! ¡Mire, jefe, los raptados! ¡Los tienen en este barracón! ¡Échense a un lado! ¡Descerrajaré la puerta y los liberaremos! ¡Uy, me parece que ya los hemos liberado! ¡Pero qué han hecho, desgraciados! ¡En ese barracón se guardaban las bombas de gas tutano para la calefacción! ¡Los tres campeones descuajaringados! Bueno, por lo menos han batido el récord de salto de altura. Dos agentes de la CIA causan destrozos y lesionan a los mejores atletas del país. En estos momentos se desconoce su paradero. ¡Me han arruinado 10 años de trabajo! ¡Se acercan, se acercan! No, yo sé que como le oiga a ese proveedor de cementerios... Hola, Pipo. Es hora de menear el hocico. Aquí está la sopita que te ha preparado el amo. Ahora usas cuchara. ¡Qué fino! Así me gusta. ¡Rayos! ¿Cómo te atreves? ¡Te voy a...! Está bien, por esta vez te perdono, pero que no vuelva a repetirse, ¿eh? ¿Dónde vas? ¡Ese es mi pañuelo! ¡Caramba, Super! ¡Nunca había visto una chaqueta descapotable! ¿Es la nueva moda? ¿Ha visto pasar a mi perro Filemón? ¡Lleva un pañuelo de color azul! Sí, Super, le he visto. Y además ahora también lleva una bufanda. ¿Una bufanda? ¿Pero de dónde la...? ¡Mire! ¡Mortadelo! ¿Ha pasado por aquí mi perro con bufanda y pañuelo en la mano? ¡Sí! ¡Y una hoja de afeitar en la otra! ¡Qué raro! Mi perro siempre había sido un bicho manso y buenazo. ¡Ya lo tengo! ¡Rayos! ¡Ese perro no es un perro! Habrán sacado una copia con la máquina del bacterio y le habrán encasquetado el encefalograma de algún gamberro paranoico. ¡Esto es un peligro para la organización! ¡Encuentren esa copia perrura y destrúyanla! ¡Destrócenla! ¡Pulverícenla! Mire, jefe, ahí lo tenemos. Podemos conectarle electrodos y soltarle una descarga trifásica de 10.000 amperios. No se complique la vida, que a este simplemente le retuerzo el pescuezo. Busque al chucho que voy a por los electrodos. Le voy a encajar 10.000 voltios en todo el ombligo. Bueno, bien mirado, creo que bastará con una inocente morcillita colocada sobre un cepo de cazar rinocerontes. ¡Ay! ¡Jefe, tiene ya a punto esos electrodos! Dicen en el almacén de material eléctrico que solo les quedan velas de sebo de cabra. Aunque no sea verdadero, un perro siempre es un perro, así que acudirá a ventilarse el hueso y en cuanto lo menee, ¡zas! Este artilugio pende como una espada de Damocles y en cuanto caiga lo va a dejar más seco que una hoja en otoño. ¡Magnífico! Yo veré el espectáculo escondido aquí. Va a ser algo grandioso, detonante, explosivo. ¡Tú, coño! Hombre, jefe, no me mire así. La culpa es suya por meter la nariz en todas partes. Tengo otra idea, jefe. El detector lanzallamas. Venga conmigo. ¿Ve? Funciona con pilas y en cuanto detecta un ladrido, se gira hacia el perro y ¡flash! Lo deja frito. ¡Porta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha oído! ¡Ya se achicharró ese bestiajo inmundo! ¡Vamos a verlo! ¡Sí, sí, señor Super! ¡Ya sé que han sido ustedes! Desde luego el hombre tiene genio duro, ¿eh? ¡Lo que tiene duro es ese bastón de pino gallego!
¡Ah, ya sé! ¡El palo! Si se tira un palo, el perro va siempre a buscarlo. ¿Y qué? Pues que si el palo ha caído junto a una bombita a punto de estallar, figúrese. Déjeme un momento el lápiz, jefe. ¡Hala, Chucho! ¡Ve a buscarlo! ¡Ah, mi lápiz! ¡Mi lápiz, desgraciado! ¡Pero que se ha creído! ¡Un lápiz de tres duros! ¡Vuelva, jefe! ¡Vuelva! ¡Usted ha sido usted, merluzo! Tranquilo, jefe, que yo acabaré de una vez por todas con este Chucho a base de salchichas. ¡Eso, toma! ¡Toma, salchicha! ¡Toma! ¡Toma! No busquen más, chicos. El objetivo se enredó con las piernas de la gente paquidermez que se le cayó encima. Misión terminada. ¿Y esa granada que tiene en la mano? ¿Qué estaban haciendo? ¡Mi perro! ¿Qué le han hecho a mi perro? ¿Se lo explicamos, jefe? ¡Calle y nadie, botarate! Vigila bien. Voy a poner en marcha la máquina de copiar gente. ¡A sus órdenes, jefe! Agente secreto Z-28 a enlace. He descubierto el escondrijo de la máquina de copiar. Calle Banana, esquina Avenida del Coco. Entendido, cambio y corto. Mortadelo, ya conozco el emplazamiento de la máquina. Venga inmediatamente con un nuevo equipo de ataque. Y tráigame el desodorante. Ya estoy aquí, jefe. No me han dado un equipo moderno de ataque porque dicen que todavía podemos tirar un par de años con los viejos. Oh, bueno, ayer un tipo me vendió una metralleta. Ajá. No hay más que ensamblar las piezas siguiendo las instrucciones. Esto va aquí. ¡Lo ha activado! ¡Ya me he dado cuenta! ¡Habrá que eliminar al guardián ese! Ya sé cómo hay que hacerlo. Con la ayuda de la brisa y mi disfraz de billete, esto está chupado. ¿Eh? ¡Corcho! ¡Un billete de 90! ¡Nunca lo había visto! ¿Eh? ¡Oh! ¡Gole, gole! ¡Oh! ¡El disfraz resulta! ¡Esperar que pique otro! ¡Un billete, pero es falso porque lleva la efigie de un chimpancé! ¡Así que... ¡arde, papelucho inmundo! Creo que debería tomarse un descanso. Esta profesión quema mucho. ¡Ya me encargaré yo de este! ¡Rayos, un poli! Pues dentro de nada serán 72 trocitos de poli. Contaré los 10 segundos reglamentarios. 1, 2, 3, 4, 5... ¡Qué inculto! La cuenta se hace al revés. ¿Cómo se nota que no sabe contar hacia atrás? Sí que sí, y más que usted. Fíjese, fíjese. ¿Preparado? 10, 9... ¡La máquina está funcionando! Saque las fotos y averigüe a quién intentan reproducir. Yo lo destruiré en cuanto aparezca. ¿Qué? ¿Lo conoce? Pues sí, jefe, pero no recuerdo el nombre. Y lo tengo en la punta de la lengua, pero tengo muy mala memoria. ¡Ah, ya está! ¡Gorilus Bestiajus! ¡Qué mala idea! Le han acoplado el encefalograma del estrangulador de Boston. ¡Jefe, no me presta atención! ¡Jefe! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Mire que no advertirme que se trataba de un gorila! ¡Hombre, ya sabe que la geología no es mi fuerte! Bueno, telefonearé al súper. Que sepa que ya tenemos la máquina. Y yo le prepararé una sorpresita al camello del profesor Bacterio que ha organizado todo ese sarao. Por fin tenemos ese armatoste infernal. ¡Y está funcionando! ¿A quién reproduce ahora? ¿Qué? Y metió las fotos de un cangrejo gigante. Y también metí el encefalograma del barbero de Sevilla. ¡Mi barba! ¡Se acordarán de esto!